Hoy, 6 de septiembre, es el último día de empadronamiento y esta es la situación que se vive en los distintos puntos de la ciudad. Largas filas generan molestia en la población. Bastante. Mire, aquí hay gente que están desde las 7 de la mañana, desde las 8 y hasta el momento no han pasado. Son las 4 de la tarde y no han atendido. La incapacidad es bastante grande porque miren, ahí adentro está la gente, la hacen pasar. Hay hasta una persona desmayada porque está mal. Está pasando la mala, está desde la mañana adentro. No hay ninguna atención, no hay ninguna buena atención. Hay una larga fila, incluso les han cerrado la puerta. Efectivamente, mire, vienen, dan, reparten número a cada rato, pero no pasa nada. Aquí entra uno al registro, parece que demora más de una hora por cada uno. Porque recién van por el número 30 y es desde esta mañana. Señor, ¿ustedes de qué hora viene aquí? Yo he venido a las 8 de la mañana y nos han dado la ficha número 31. Y hasta ahora la 31 no ha entrado. ¿Usted viene por cambio de domicilio? Sí, por cambio de domicilio. ¿Por qué esperó hasta último momento? No, ayer recién me di cuenta que hoy día era el último día, entonces así dice la situación. Claro, la fila. Entonces tardan, tienen una sola máquina. Y con una máquina, por eso yo le digo, no ha llegado hasta ahora al 30. Y desde las 8 de la mañana, no, es mucho tardan. ¿Usted aquí y qué es lo que le han manifestado? De las 8 menos cuarto está. Atendieron en la mañana, toda la mañana, la ficha de ayer y de ahora recién va por la 30. O sea que están atendiendo primero a las personas que vinieron ayer. Sí, efectivamente. De ayer y ahorita, mire, he ido a marcar a mi trabajo y sigue la cola y no nos apuran, porque solamente es una persona nomás. ¿Por qué esperó usted hasta último momento? Por trabajo, trabajo todo el día. Voy y recojo y dejo a mi hijo y voy a trabajo. Ahorita fui, saqué a mi hijo y otra vez a ir a marcar a mi trabajo. ¿Y ahora qué le han dicho? ¿Hasta qué hora va a esperar? No sé, no nos han dicho nada, solamente nos dan ticket. Nada más. Señor, ¿hasta para qué hora está aquí? Sí. Estamos desde las 10 de la mañana. Bueno, el problema parece que es la falta de máquina. No tienen computadora, entonces solamente están trabajando con una y eso va a afectar en todo este proceso de inscripción. Entonces lo que deberían prever sería antes de que ocurra el último día. El último día sabían también los de acá del Tribunal Electoral de que la gente viene en cantidades desproporcionadas muchas veces, ¿no? Entonces hay que prever eso. Eso no es de este año, es de siempre. O sea que estamos mal acostumbrándonos, todo el tiempo hacemos lo mismo, falta máquina, no vamos a llegar a cumplir con él. A inscribir a toda la gente. Colas en los diferentes puntos de empadronamiento. Lastimosamente, pues, nuestra ciudadanía tiene la costumbre de acordarse el último día. Lo que más me preocupa es que los que están en las colas son jóvenes que por primera vez se van a empadronar y van a necesitar este requisito porque es imprescindible para que hagan trámites, por ejemplo, algunas promociones que están de viaje, otra gente que va a hacer trámites para título de bachiller. Se ocupa este documento y además el voto de Bolivia es obligatorio. Entonces estamos trabajando desde las 7 de la mañana, se va a atender hasta la última ciudadana en la fila esta noche y esperemos que todos puedan lograr este cometido. ¿Será un perjuicio quienes no se empadronen? Sí, desde luego, el certificado de sufragio es necesario durante 3 meses para trámites administrativos, bancarios, migración y algunas otras actividades. Hasta ayer teníamos un récord, digamos, de empadronamiento interesante, haciendo conocer más bien a la población de que los primeros 7 días que tuvimos empadronando se alcanzó a 10.000 ciudadanos y en un solo día hemos alcanzado antes de ayer 10.000 ciudadanos. O sea, estoy muy preocupado porque la gente tiene que cambiar de actitud. Tenemos que presentarnos a cumplir con nuestros deberes ciudadanos también. Hasta este momento el Tribunal Supremo nos ha indicado de que no va a haber ampliación del empadronamiento. Con 11 votos a favor, hoy fue elegido el nuevo presidente del Tribunal Departamental de Justicia. Ya lo espero. Una nueva etapa de la carrera judicial,
¿qué le puedo decir? Una satisfacción llegar a este puesto, porque a nivel departamental es lo máximo. Yo digo, es culminar una carrera judicial departamental, ¿no? Espero hacerlo bien y voy a poner todo mi esfuerzo para que se recupere la confianza en la justicia, ¿no? Y creo que la mejor manera de recuperar esa confianza es en los fallos que dicten los jueces, los vocales, que tengan la sensación de justicia y la población se sienta protegida por sus administradores de justicia. Sé que es difícil ese trabajo, pero el que no lo intenta, por lo menos, no va a saber si se puede o no, ¿no verdad? Entonces, mi intención es esa. En un corto periodo, presumo de 6 meses, que no va a durar más, porque en febrero ya entrarán las nuevas autoridades nacionales, convocarán todos los cargos de vocales y seguramente vendrán otros vocales o estaremos algunos, no lo sé. Pero espero hacerlo lo mejor durante estos 6 meses. Conocemos que la situación de la Administración de Justicia está muy débil, está muy criticada, y la intención es hacer algo porque esa percepción ciudadana se revierta, ¿no es verdad? Esa es mi intención en este corto periodo. Estamos reclamando el pago del retroactivo del incremento salarial desde enero a la fecha. Estamos reclamando de una vez la efectivización de los 25 ítems y sobre todo el viático de vacunación que nos lo dan todos los años y que hasta ahora seguimos peregrinando. Es por eso de que la gente está indignada, está molesta, porque el perjuicio que hemos creado en los hospitales se debe a la falta de capacidad del director de salud en no aplicar la autonomía, toda vez que ya hay un documento que emite el ministerio y con eso sería suficiente. Por eso es que hay una impotencia de los trabajadores. Queremos volver a normalizar las actividades, queremos volver a trabajar y estamos presionando para que el Consejo también legisle, para que el Consejo saque una resolución edil para poder normalizar las actividades y que los compañeros tengamos que cobrar y trabajar normalmente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Le siguen dando vueltas. Están esperanzados que el Ministerio de Salud lo solucione y no es así. Ya el Ministerio emitió que debe de ser a través de la autonomía la decisión de pagar. Lo que tenemos la seguridad es que vamos a continuar con las movilizaciones y no descartamos el paro indefinido y huelga de hambre. Este es un perfil. ¡Me falla! ¡Salud no se calla! ¡Fusil! ¡Me falla! ¡Salud no se calla! ¡Me falla! ¡Salud no se calla! ¡Fusil! ¡Me falla! ¡Salud no se calla! La de la Secretaría de Salud, que se cumple lo que establece la ley y la norma.
si nosotros tenemos la potestad y tenemos la capacidad normativa para poder pagarle, se lo hará. Pero si no la tenemos, nosotros no podemos correr con la responsabilidad de tener que devolver después el secretario y quienes firmen el pago los recursos que están erogando para este propósito. Si el Ministerio de Salud, a través de una disposición legal, aprueba, lógicamente que lo haremos. Y no es cuestión de autonomía. Una cosa es el concepto de autonomía y otra cosa es el procedimiento que establece cómo se debe aplicar la autonomía y qué competencias tenemos nosotros exclusivas, qué competencias tenemos compartidas con el gobierno central. Esas cosas son las que están primando en este momento. Perjudican a una autoridad tan importante como el gobernador, que tiene muchas funciones que cumplir en favor del departamento y que lo hacen venir innumerablemente audiencias que se suspenden, que no se realizan, y esto es lo que el pueblo no quiere, ¿no? Que la justicia siga sirviendo para manipular una serie de situaciones que perjudican a las autoridades de oposición fundamentalmente, ¿no? Los loteadores, los avasalladores, los que verdaderamente son los delincuentes, están denunciando a autoridades de la gobernación que hicieron cumplir con la ley, con la constitución, defendiendo un patrimonio de los cruceños como es el parque industrial. Ese es el delito que se nos imputa, el que nosotros hayamos defendido el parque industrial que genera empleo y desarrollo productivo y económico al departamento, porque dicen de que ellos tenían nomás que quedarse ahí como avasalladores porque supuestamente eran personas de escasos recursos, que en realidad lo que había sido es que ellos fueron engañados por gente inescrupulosa que falsifica documentos y que les quiere vender una ilusión a bajos costos, costos de gallina muerta que nadie se puede poner en la mente de que haya terrenos de 500 a 1000 dólares en pleno sexto anillo de la ciudad. La juez dice de que a las 10 y media de la mañana no era la audiencia, que era a las 8 y media y que ya había pasado la hora prudente de espera y que como no estaban las partes la suspendía, pero nosotros nos encontrábamos, como ustedes son testigos, todas las cámaras de la prensa, nos encontrábamos en el piso 5 donde nos habían dicho que se iba a realizar. Por supuesto, como siempre, el gobernador presente. Transporte, ayer nos hemos reunido con la gobernación para trabajar el tema de la ley departamental del transporte pesado. Sí, hay buena disposición para poder seguir trabajando. Nosotros hasta el 20 tenemos que presentar en forma escrita todos los sectores, ¿no? Sean temas de cisterneros, agregados, los que manejamos grano, para poder trabajar la ley departamental de transporte pesado, que haya prioridad al sector transporte de Santa Cruz, ¿no? El trabajo local se respete acá en Santa Cruz. Bueno, se va a hacer una ley departamental, para eso nos han pedido a todos los sectores que presentemos en forma escrita cuáles son los perjuicios que tenemos acá dentro de Santa Cruz, y lo vamos a hacer para que se pueda hacer mesas de trabajo y seguir trabajando hasta que se pueda concluir esta petición que tenemos, ¿no? Pero sí, hay una buena predisposición para poder trabajar y lo están haciendo, nos han convocado, nos van a seguir convocando, y el 20 tenemos otra reunión con la gente de la gobernación para seguir trabajando. ¿Cuántos transportistas se van a beneficiar en Santa Cruz con esta ley de Darcy? Bueno, como nosotros acá en Santa Cruz somos 9 instituciones, por lo menos somos unos 2.000 transportistas que estamos afiliados. Bueno, hay también transportistas que no pertenecen a ninguna institución, también se van a beneficiar con esta ley de transporte. He hecho una solicitud de una petición de informe sobre el tema de todo el censo que ha realizado el Ejecutivo Municipal para no tener los problemas que hoy se han visto en el Plan 3000, porque eso se debe a que no se ha hecho un buen censo, a que no se ha determinado quiénes eran los verdaderos vendedores, porque aquí hay una situación que de verdad complica la cosa. La primera, que hay puestos que son manejados por asociaciones, y las asociaciones esos puestos los alquilan, y quienes venden no son los de la asociación, son solamente inquilinos. Por eso es de que ocurre esto, porque el censo hay que hacerlo a los verdaderos vendedores, a los que de verdad están asentados hace muchos años en esos predios. Y ahí se va a poder determinar quiénes fueron y quiénes son los que tienen que trasladarse a ese nuevo mercado. Porque ahí es un problema, no es lo mismo que ocurre con los mercados municipales. Ahí hay inversión privada. Y como hay inversión privada, ahí han puesto plata a los comerciantes,
los comerciantes tenemos que darle la seguridad de que ellos puedan vender. Porque tampoco no puedes quitarle el pan del día a esa gente pobre. Señores, ¿cuántos son? Ustedes nos han mostrado listas que son 2.400. Nosotros creemos que no son tantos. Y creemos que muchos se han venido de otros mercados para aprovechar este ordenamiento tratando de confundirnos o mintiéndonos. Resulta de que el que alquilaba un puesto de venta, resulta que ya no vende más, pero quiere también un puesto seguramente para especular más allá. Todo eso estamos tratando de depurar. Por eso es que es importante, desde anoche, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana se ha estado censando. Y hoy día en la mañana han estado trabajando igual. ¿Se puede reducir esta lista? Porque ellos hablan de 3.000 incluso con ambulantes. ¿Sabe qué? Tenemos la experiencia que en cada reunión aumentan de 500 o de 1.000 en 1.000. Entonces, primero aparece uno que dice, yo tengo una asociación, ¿cuántos son? 150. En la siguiente reunión, ¿sabe qué? Ahora somos 700 y en la siguiente reunión somos 1.500. Entonces, resulta de que vamos a tener que utilizar toda la ciudad de Santa Cruz para poder hacer que cada uno tenga su puesto de venta. Eso no. Eso tampoco es cuestión de que se nos tome el pelo. Lo importante es que como autoridad no van a ser ellos los que van a disponer de la ciudad de Santa Cruz. Somos nosotros los que tenemos la obligación, la responsabilidad de ordenar esta ciudad. Decisión del alcalde y de la presidenta del consejo que esta área del camellón quede completamente limpia, libre de todo tipo de vendedores. Los ciudadanos que están aquí merecen tener este espacio, esta área verde que se va a convertir en una alameda. Si ustedes ven, hay una valla allá atrás donde está lo que se va a hacer y cómo va a quedar. Hemos socializado esa medida de arborizar esta zona y hemos hablado con dirigentes gremiales de distintas asociaciones. Ellos han aceptado voluntariamente retirarse o que los ayudemos a retirar sus enseres. Lo hemos hecho. Hemos venido acá incluso con funcionarios para apoyar esta medida y hemos hecho una marcha pacífica. ¿Para qué? Para respaldar también a quienes están funcionando como operadores de toda esta política definida por el alcalde municipal de arborizar la ciudad. Estamos apoyados incluso por los vecinos. Tenemos un acuerdo con los gremiales que estaban asentados de aquí para allá. Algunos van a ir, algunos tienen puestos en el mercado modelo, otros van a ir cerca de los cañaverales y tenemos cuatro otros mercados. Las líneas que llegaban aquí las estamos reubicando para que puedan llegar a estos centros de abastecimiento y no tener el problema quienes venden de no tener clientela. Hoy estamos comenzando, iniciando la campaña que se llama Suma Valores y Resta Corrupción. Entonces hemos comenzado por esta unidad educativa y vamos a continuar con las 15 unidades educativas de todo el departamento de Santa Cruz. Nuestra proyección es llegar a los 14.400 estudiantes en los 15 distritos municipales, situación que para ver en cifras es harto y creo que vamos a tener un éxito rotundo. Esta campaña principalmente va dirigida a las promociones y prepromociones, porque consideramos que son los futuros ciudadanos que van a ocupar las funciones públicas, futuros ciudadanos que pueden ser inclusive alcaldes, por eso hemos visto la necesidad de comenzar con ellos para inculcarles los principios y los valores de lo que es cero tolerancia a la corrupción. Muy excelente la capacitación que se realizó en esta mañana, sobre todo para el provecho de los estudiantes. En este tiempo deberíamos fortalecerlos más, no solamente en la casa, sino uno mismo aprendiéndolo, porque en la casa mayormente, en algunos casos no se da eso de que le enseñan a uno, sino que uno también por su parte debe aprender y fortalecer esos valores.
Aquí se están quemando depósitos de telares. Mira ese humo. Mierda. Mira aquí en telares. Aquí cerca de nosotros. La pila. Aquí cerca de nosotros. Ahí está la planta. Atento 407, ya llamaron a los bomberos. Bombero, positivo, positivo. Hay que estar pendiente ahorita ahí de la planta porque el humo y el fuego se va a extender para ese lado allá. El P2, el P3, el P6, atento a todo eso. En este día estamos llevando adelante la presentación de títeres a iniciativa de nuestro gobierno municipal para incentivar en los niños la cultura y costumbre de Santa Cruz de la Sierra en este su mes aniversario. Invitamos a todos los padres de familia que traigan a sus niños, todos los cursos son totalmente gratuitos. Estamos presentando para septiembre una selección de obras sobre leyendas y mitos de Santa Cruz. En esta oportunidad vamos a ver la leyenda del duende. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, Miguel! Mi papá, muy molesto, me explicó que el duende se lleva a los niños que son muy traviesos. Nosotros hacemos una adaptación para los niños. Ya pronto vamos a presentar también El Mojón con Cara. Estamos presentando estas dos obras en todas las bibliotecas. Para nosotros es un gran honor trabajar para Santa Cruz, para los niños de Santa Cruz. Y esperemos que toda la gente venga, que es gratis. Las bibliotecas tienen un trabajo excepcional. Ellos hacen muchísimas actividades, no solo estamos nosotros. ¡Hola, niños! Estén atentos que nos vamos a presentar en todas las bibliotecas. Me gustan los títeres de sapo, de oso. Me gusta mucho porque hace reír y muy lindo es el títere. Gracias por los títeres. Gracias por esperarte. Fue muy divertido. ¡Felicidades, Santa Cruz! ¡Te queremos!